La película comienza con Lina, la protagonista, que es una exitosa obstetra y ginecóloga. Ella camina por una playa tranquila, sin saber la turbulencia que está a punto de enfrentar en su vida. Parece tenerlo todo, una carrera respetada, pacientes agradecidos y un esposo amoroso, Sergey, que trabaja como actor en un teatro de drama. Sin embargo, oculto bajo la superficie, comienza a gestarse una tensión en su aparentemente perfecta relación. Una noche, Sergey llega a casa y se desahoga sobre la actitud de su director. Lina escucha atentamente y le ofrece consuelo para levantarle el ánimo. Ella sugiere tener un momento íntimo, pero Sergey, agotado por el trabajo, amablemente declina y elige descansar en su lugar. Él deja su teléfono y ella lo revisa. Al hacerlo, nota un mensaje de Katia, su compañera de trabajo. Sospechosa, Lina asume que su esposo le está siendo infiel. A la mañana siguiente, Lina se ofrece a llevar a Sergey al trabajo, pero él insiste en ir solo. Mientras Lina observa desde la ventana, ve a Sergey siendo recogido por otra persona, lo que aumenta sus sospechas de infidelidad. La escena luego cambia al lugar de trabajo de Lina, donde está examinando a su paciente Nikki, brindándole sus habituales consejos y sugerencias para su embarazo. A pesar de estar ocupada con el trabajo, los pensamientos de Lina continúan girando en torno a Sergey y sus crecientes dudas. En lugar de ir directamente a casa después del trabajo, decide detenerse en un bar sola para encontrar algo de consuelo y aliviar su estrés. Sintiendo una mezcla de frustración y dolor, Lina sale un momento para llamar a Sergey en un esfuerzo por probar su reacción. Ella miente y le dice que trabajará hasta tarde y no estará en casa por un tiempo. Sorprendentemente, Sergey le cree sin cuestionar más. Esta confirmación refuerza la creencia de Lina de que Sergey realmente no se preocupa por ella. Con sentimientos encontrados, decide volver a entrar y seguir disfrutando del momento. En el bar, Lina se encuentra con un joven y deciden dar un paseo por la playa mientras conversan. Mientras hablan, el hombre sugiere ir a un hotel para pasar la noche juntos. Sintiendo una sensación de soledad, Lina acepta, buscando consuelo al compartir un encuentro íntimo con él. A pesar de su encuentro, Lina sigue insatisfecha, ya que el hombre no logra cumplir con sus deseos, haciendo que sus pensamientos sigan girando en torno a la supuesta aventura de Sergey. A la mañana siguiente, Lina regresa a casa y encuentra a Sergey aún dormido. En un intento por reconectarse con él, ella inicia el contacto íntimo, pero él declina, dejándola sintiéndose rechazada. Descorazonada, Lina se retira al baño para refrescarse. Más tarde esa noche, Lina asiste a una presentación de teatro donde ve a Sergey actuando junto a Katia en una escena romántica. Al presenciar su química en el escenario, los celos consumen a Lina, llevándola a creer que Sergey y Katia están involucrados en una relación. Después de la actuación, Lina y Sergey tienen una conversación cuando Katia se les acerca. Lina amablemente ofrece llevar a Katia, lo que hace que él se sienta incómodo. Poco sabe él que la verdadera intención de Lina es descubrir dónde vive Katia. Mientras conducen, Sergey le da a Lina las direcciones a la casa de Katia, sin saber que está alimentando las crecientes sospechas de Lina sobre su relación. Al día siguiente, Lina, que sospechaba de la relación entre Sergey y Katia, lo sigue. Debido a que Lina prestaba mucha atención, choca inmediatamente con el auto que tenía delante. Lina lleva su auto al taller y lo deja allí durante varios días. Cuando sale del garaje, un hombre en un auto se le acerca y le pregunta si quiere tener un encuentro íntimo con él. Sin dudarlo, ella acepta. Comienzan a ponerse cariñosos dentro del auto, lo que los lleva a la playa, donde son atrapados por la policía. El hombre huye del lugar, dejando a Lina atrás. Luego, el oficial interroga a Lina sobre lo que estaba haciendo allí. Al día siguiente, mientras Lina se prepara para el trabajo, Sergey se le acerca y le sugiere ir de vacaciones juntos la próxima semana. Al notar la vacilación de Lina, tienen una breve discusión. Sin embargo, Sergey se disculpa rápidamente, poniendo fin a la discusión. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Nikki visita el lugar de trabajo de Lina para una consulta de embarazo, solo para que Lina descubra que el esposo de Nikki es el mismo hombre con el que tuvo un encuentro hace unos días. En la sala del lugar, Vadim se le acerca y le ofrece una disculpa por haberla dejado cuando llegó la policía. Sin embargo, después de disculparse, él insistentemente le pide a Lina otro encuentro. Ella le pide que se vaya, pero él se pone agresivo y comienza a acosarla. Lina, sin retroceder, lucha y lo obliga a irse. Lina queda profundamente perturbada por el encuentro. Después del trabajo al día siguiente, Lina y su amigo Iván, que también es su jefe, deciden investigar qué está haciendo Sergey en la casa de Katia. De camino, Lina llama a Sergey y le pregunta sobre sus actividades en casa de Katia. Sergey explica que está ayudando a Katia a mover un armario con otro amigo. Dudosa de la explicación de Sergey, Lina decide continuar hacia la casa de Katia. Al llegar, observa a Sergey efectivamente ayudando a levantar un armario con un amigo. Al no ver nada sospechoso en las acciones de Sergey, Lina le pide a Iván que se vayan. Más tarde esa noche, Lina e Iván discuten los problemas que ha estado enfrentando.
Iván le aconseja que no sea demasiado sospechosa de Sergey, recordándole que los desafíos a menudo surgen en las relaciones y que es importante que Lina confíe en Sergey. Unos días después, Lina y Sergey se van de vacaciones a la playa. Mientras conducen, Lina recibe un mensaje explícito de Vadim, pero rápidamente apaga su teléfono antes de que Sergey lo vea. Una vez que llegan a la playa, Lina intenta tener una conversación con Sergey sobre su matrimonio. Durante su conversación, Sergey admite que ha notado la disminución de la atracción de Lina hacia él. En respuesta, Lina reconoce que también ha sentido un cambio similar en los sentimientos de Sergey. En un momento de vulnerabilidad, Lina reúne el valor para preguntar a Sergey si está teniendo una aventura, pero Sergey niega cualquier implicación. Lina luego menciona el incidente con el auto que vio desde su ventana hace unas semanas, y Sergey explica que solo era un amigo ofreciéndole llevarlo al teatro. Cuando Lina pregunta por Katia, Sergey le asegura que sus mensajes de texto son puramente profesionales. El hombre le asegura a Lina que habría añadido un código a su teléfono si algo estuviera pasando, pero no lo hizo porque no oculta nada. Al darse cuenta de su error, Lina se emociona y llora. Sergey la consuela y se reconcilian. Al día siguiente, Lina recibe una carta del tribunal sobre su implicación con el esposo de Nikki, Vadim. Cuando Sergey pregunta sobre la carta, Lina miente y le dice que es de la policía de tráfico por una multa. A pesar de esto, Vadim sigue contactando a Lina, enviándole mensajes y suplicando verla. Lina elige no responder, y en cambio, lo bloquea. Un día, mientras Lina se ducha, Sergey entra al baño. Él le pregunta a Lina mostrándole una prenda íntima que nunca había visto antes. Lina le informa que la compró el día anterior. Sergey entonces le pide a Lina que se la ponga y tienen un encuentro íntimo en el baño. Al día siguiente, el rostro de Lina está lleno de alegría después de un momento encantador con Sergey. Sin embargo, su felicidad es efímera cuando llega a la clínica y recibe noticias angustiosas. Nikki, una de sus pacientes, ha cancelado su cita y ahora está buscando otro médico. Nikki ha descubierto la aventura de su esposo con Lina al leer los mensajes que su esposo le envió a ella. Esta revelación ha dejado a Nikki profundamente herida y traicionada, especialmente porque Lina es su propia doctora. En un ataque de furia, Nikki abofetea a Lina y amenaza con exponer su aventura en internet. También promete arruinar la reputación de Lina como doctora. Abrumada por las emociones, Lina sale de su oficina llorando. Al regresar a casa, Lina descubre que Sergey ha estado bebiendo. Se hace evidente que Sergey se ha enterado sobre la aventura de Lina y está profundamente molesto. A pesar de los intentos de Lina de explicar la situación, Sergey se niega a escuchar, convencido de que sus explicaciones no cambiarán nada, ya que los errores no pueden deshacerse. En su enojo, Sergey expulsa a Lina de la casa, dejándola sin otra opción que pasar la noche en la clínica. Al día siguiente, Lina se encuentra sintiendo que su vida y carrera se están desmoronando, lo que la lleva a tomar la difícil decisión de renunciar a su trabajo. Se acerca a Iván para que firme su renuncia, pero justo cuando lo hace, Sergey inesperadamente rompe en llanto y solicita una conversación privada con Lina. En un momento sincero, Sergey abraza a Lina y ambos se conmueven hasta las lágrimas. Al parecer, Sergey ha encontrado en su corazón el perdón hacia Lina, y ambos caminan a una nueva vida. Sergey le pregunta a Lina si todavía extraña a su amante. Una confundida Lina pensaba que habían hecho las paces, pero Sergey parece no poder superarlo. En la escena final de la película, se ve a Lina subiendo a un tren camino al trabajo, terminando así la historia, dejándonos en suspenso sobre el estado de la relación de Lina y Sergey. ¿Acaso siguen juntos o decidieron separarse? La respuesta seguirá siendo un misterio. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.